Bienvenidos a Dibujo en Línea. El día de hoy vamos a dibujar el rostro del personaje Goku en una vista de 3/4. Paso número 1. Lo primero que haremos será dibujar un círculo lo más perfecto que nos sea posible. Hay que practicar un poquito el dibujo de los círculos. Y este círculo lo vamos a dividir de manera horizontal, tal como se ve en esta línea. Y ligeramente por arriba de esta línea horizontal vamos a dibujar una línea curva y vamos a hacer una línea abajo de nuestro círculo un poquito más grande la separación que cuando dibujamos el personaje de perfil, y enfrente del círculo vamos a dibujar un punto que coincida con la línea que habíamos dibujado inicialmente, y esta será la parte de abajo del rostro de nuestro personaje. Este puntito de que estamos aquí usando será como los cachetes, como la parte del mentón de nuestro rostro. Vamos a dibujar aquí un círculo. Esta es la línea central de un círculo normal cuando un personaje se ve de frente, pero cuando dibujamos un personaje en una vista de 3/4, la línea central es curva, de tal manera que si dibujamos los ojos quedan más o menos de esta manera. Esto es lo que vamos a hacer con este rostro, y la línea central de este rostro va a seguir la forma como la forma de la orilla del rostro, más o menos de esta manera. Esta es la forma general del rostro en una vista de 3/4. Paso 2. Muy bien, ahora en color verde vamos a definir las proporciones, que son las mismas que hemos dibujado cuando hicimos el rostro de perfil y de frente. Vamos a buscar la altura total del rostro y vamos a dividir esa altura en tres partes. Esta primera altura es para las pupilas de los ojos, y más o menos este punto, que es el centro total de la altura del rostro, va a ser el límite superior de los ojos, y por eso vamos a marcar esta línea de pronto. Y esta línea, que es la mitad del total de la altura del rostro, la vamos a multiplicar para arriba, esta misma altura, y esa será la altura de la punta más alta del cabello. Por eso definimos también esta línea desde este punto. Paso 3. Ahora vamos a utilizar el color negro para definir los detalles del rostro. Utilizando la línea de los ojos y la línea central del rostro, dibujamos dos pequeños círculos casi juntos, que son las pupilas de los ojos, y rodeando los ojos y utilizando el centro del total del rostro, dibujamos los límites externos de los ojos, la nariz muy cercano a las pupilas y la boca también muy cercana a la nariz. Vamos a dibujar ahora una sonrisa en el rostro de este personaje, y la boca, como puedes ver, se encuentra detrás de la línea central que dibujamos para nuestro personaje. Las cejas, como ya hemos dicho, siguen la forma circular de los ojos, solamente que un poquito quizá más largas, más o menos de esta manera. Y vamos a dibujar también las orejas. Ya hemos dicho que son muy grandes en los personajes de esta serie. Van a sobrepasar las orejas, el círculo que hayamos dibujado inicialmente. Hemos dicho bastante grandes. Y siguiendo la tercera división que dibujamos inicialmente, vamos a dibujar una línea curva aquí punteada, para de ahí partir para dibujar las puntas del cabello, que hemos dicho que se pueden dibujar un aproximado de 7 u 8 puntas. En este caso solamente dibujamos unas 5 porque la vista de nuestro personaje es de 3/4 en este caso. En la parte como de la mollera dibujamos el cabello que se sobrepasa los límites de la cabeza, y dibujamos la punta más alta, y dibujaremos además de esta otras 4 puntas. Hemos dicho que en esta parte se dibujan 4 puntas, mientras que en la parte de atrás del rostro se dibujan solamente 3 puntas en el cabello, 1, 2 y 3. Básicamente así está definido el rostro de nuestro personaje en bosquejo. Solo restan algunos detalles, estos cabellos que siempre salen volando, el cuello que se dibuja detrás del punto del mentón, y nada más es de hacer otros detalles. Recuerda que el dibujo de este personaje será mucho más fácil si revisaste los tutoriales de frente y de perfil, porque este es el más difícil de entre los 3 rostros que dibujamos. En la descripción están los enlaces que te llevarán al estudio de este personaje en su rostro y cuerpo en sus diferentes ángulos. Estudiamos este personaje en todos sus ángulos porque es un ejemplo perfecto de proporciones infantiles tipo manga, porque los personajes que tú dibujes y que estudies se deben saber dibujar en todo ángulo y porque es un personaje bien famoso. Espero te haya gustado y hasta la próxima.